No, yo creo que el ciudadano tiene que pisar tierra. El ciudadano tiene que saber dónde estamos parados. Y estamos lidiando nada más y nada menos que con una tiranía. Ayer conversaba con el expresidente de España, Felipe González, y él volvía a hacerme una explicación de los argumentos que esgrime cada vez que tiene que contarle a cualquier comunidad del mundo por qué en Venezuela hay una tiranía arbitraria. Una tiranía arbitraria porque para el régimen madurista la Constitución Nacional no es sino un manojo de papeles que ellos pisotean, modifican o juegan con los capítulos que están concatenados en nuestra Carta Magna. Venezuela no había estado de derecho y lo que vemos entonces es esta feria de imposturas cuando se organiza un referéndum revocatorio. De acuerdo a los caprichos del propio régimen que se despacha y se da el vuelto con este instrumento que está nítidamente expuesto en el artículo 71 o 72 de nuestra Carta Magna. Es la misma impostura que pusieron en escena el 20 de mayo del 2018 y con base a ese fraude que protagonizó Maduro en esa fecha que acabo de citar, es que 60 gobiernos del mundo libre resolvieron comenzar a reputarlo o a calificarlo o caracterizarlo como lo que es un dictador que no tiene legitimidad de vida. Por lo tanto, en este sentido, en lo particular, he sido lo más prístino posible cuando he dicho que con este tipo de tiranía no hay recursos revocatorios que valgan, porque ya hemos tropezado con esa piedra en este mismo camino que estamos desandando. En el año 2003-2004 se intentó primero un referéndum consultivo, eso derivó en un referéndum revocatorio que el régimen de Chávez entonces trastocó con mecanismos fraudulentos, manipulando las instituciones que controlan a su leal saber y entender. Y los venezolanos reincidimos con la esperanza de revocar el régimen de Maduro, esta vez en el año 2016. Y después que se habían recogido todas las firmas conforme a las normas que deben acatarse u observarse para poder promover un referéndum de esta naturaleza, el propio Maduro instruyó a los jueces que manejan el Poder Judicial para boicotear ese proyecto de referéndum revocatorio. Ahora no está en marcha un revocatorio conforme a la ley. Lo que está desarrollándose o lo que está poniéndose en escena es un ardid que Maduro quiere utilizar como para decir se agotó ya el mecanismo del revocatorio, no hubo el porcentaje, y él cree que se va a lavar la cara con estas trampas que están ya al descubierto ante los ojos de la comunidad internacional, que tiene una óptica limpia para poder mirar desde lejos todas estos desaguisados que adelanta la dictadura madurista.